Estamos de regreso en charlas de cine cinética. Ahora vamos a platicar sobre la película de Retrato de una mujer en llamas. Recuerden que estamos en Twitter y en Instagram como RCinética, en YouTube como Cinética, por si quieren checar las charlas que hemos tenido. También las pueden encontrar en el IGTV de Instagram. Y recuerden dejarnos sus recomendaciones, comentarios. Si ya vieron las películas, esta película de Retrato de una mujer en llamas está todavía en cartelera. Fue una recomendación mía. Es una película dirigida por Céline Sciamma. Es una película francesa. Si eso es, si es importante, recibió un premio por mejor guión. Y bueno, esta película trata sobre una chica que la sacan de un convento para pues para que se case, ¿no? A la fuerza, y están buscando a alguien que la pinte porque ella no se deja. Traen a otra chica para que, bueno, que es pintora, para que haga ese trabajo, pero que lo haga como a escondidas, ¿no? Fingiendo ser su acompañante para que la vea durante el día y en la noche la pueda pintar. A partir de esta interacción que empiezan a tener ellas dos, pues surge ahí un no sé qué es, un romance, y pues ya de ahí se va la historia. Así que vamos a checar el tráiler para después comenzar con las charlas de cine cinética. L'homme intéressé par ma fille est Mélanais. Nous partons là-bas, si le portrait lui plaît. Vous partirez. Il faut que vous sachiez une chose. Elle a épuisé déjà un peintre avant vous. Elle a refusé de poser. Il n'a jamais vu son visage. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle pense que je suis là pour la surveiller. Et vous, vous la regardez. Vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière? Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards. De la jeune fille en feu. De regreso, después de este tráiler, si ya lo vieron, pues ya saben de qué va. Si no, ya con el tráiler se dieron una idea, y para los aventureros que ya salen, pues pueden checarlo todavía en cines, y si no, en su página de películas favorito. Seguramente ahí estará. Y no sé quién quiera comenzar a hablar sobre esta película. A ver, yo quiero empezar haciendo unos comentarios. Siento que esta es una película que lleva un paso, ¿cómo decirlo?, algo lento, o me gustaría decir que sereno, porque no salta directo al grano, sino que te va desmenuzando poco a poco esta relación entre estas dos mujeres. Y la verdad, al principio ese aspecto como que hizo que me costara trabajo seguir la historia, porque sí, como que me empecé a distraer, me empezó a dar un poco de sueño y todo. Pero ya luego, cuando empezaron a avanzar los eventos, pues me di cuenta por dónde iba el asunto, ¿no? Que es como una relación romántica entre esas dos mujeres. Y pues bueno, a medida que iba avanzando la historia, yo pensé que iba a ser algo así como esta película china que vimos. ¿Cómo se llamaba? A la de In the Mood for Love. Ándale, pensé que iba a ser algo así de que la relación como que se va acercando poco a poco, pero como que no llega a nada, y como que todo este tipo de relación platónica, pensé que iba a ser.
Pero pues, realmente sí hay un acercamiento más íntimo entre estas dos mujeres. Y pues sí, la historia, la verdad es que ya cuando me metí bien en la historia y fui pues, viendo la historia de estos personajes, se me hizo una película muy triste. Sí me entristeció bastante esta película y si les soy honesto hasta terminé llorando. Pero me gustó mucho porque un aspecto que me gustó mucho de esta película es la fotografía y la iluminación. Me pareció que estos dos aspectos de la película a ratos eran casi poéticos por la forma en la que están hechas las tomas, la iluminación tan cuidada que hay, por ejemplo, en las escenas cuando tienen velas, o sea, puedes ver claramente todo, ¿no? Puedes ver todo con ojo de detalle y pues es una iluminación muy cálida. Y muchos encuadres me parece que incluso si le pones pausa a la película podrían parecer así como encuadres, como los de una pintura realista, ¿no? Como las que hace esta chica, Marianne, creo que se llamaba, ¿no? Y pues sí, me gustaron mucho esos dos aspectos de la fotografía, la iluminación. También les quería agregar algo de que, bueno, un detalle específico de la historia, ¿no? Que en un momento, ahí va un spoiler, bueno, no es spoiler, pero bueno, es un detalle de la historia, que una chica que es la que se encarga del aseo de la casa, en un momento va a abortar, porque está embarazada, y se me hizo muy interesante el contraste cuando ellas llegan con la persona con la mujer que les va a ayudar a hacer el aborto, cómo ella se recuesta en la cama, y pues el aborto pues implica, pues de alguna manera deshacerse del bebé, y me llamó mucho la atención cómo ella se recuesta, pero hay dos niños muy pequeños ahí al lado de la cama, y están jugando, y los niños terminan jugando con ella de alguna forma, un niño pequeño termina jugando con ella con sus manos y todo, y pues se me hace muy interesante este contraste de cómo está en pleno aborto y al lado hay un niño pequeño jugando con ella, ¿no? Y pues, sí me parece que esto de alguna manera retrata pues lo difícil que puede llegar a ser una situación de este tipo, porque pues es como renunciar a una posibilidad, ¿no? Y pues sí, esas son mis observaciones sobre la película, que reitero, me parece muy triste, pero me gustó. ¿Nadie se anima? Bueno, a mí me... perdón, Hugo. A mí me gustó mucho. No sé, como que de repente estaba esperando de ya, que, o sea, como que pasara algo entre ellas, pero a la vez como que, bueno, yo del todo como que dudaba si realmente sí iba a pasar algo entre ellas o no. Y hasta el final fue como, lo sabía. Y ya, o sea, bueno, así como dice Octavio, de repente había cachos en los que igual se me hacía como lenta, pero no sé, como que a la vez me tenía como muy enganchada. Y me gustó, además, es una película que había visto en cartelera desde que abrieron los cines y dije, ay, la quiero ver, pero pues nomás no iba a verla. Y ya cuando la propusieron fue como de, sí, y no fui al cine, pero sí la vi. Y sí, me gustó, aparte, pues es también como muy padre, o bueno, no sé, como muy loco que sea como realmente como de puras mujeres, ¿no? O sea, bueno, la directora es feminista y así, pero o sea que literal la película, pues prácticamente no hay hombres, ¿no? O sea, se llega a mencionar que, o sea, nombres o así, pero como tal diálogos o presencia de personajes masculinos, pues no hay. Entonces, es chistoso. Bueno, no, es curioso más bien, más que chistoso. Y ya. ¿Nadie más? A mí. Pues. Dale. Es una película súper femenina. Súper, súper femenina. Creo que hasta es muy, muy. Visualmente es muy palpable, ¿no? El desarrollo de la película y cómo se está siendo lentamente develada el objetivo de la historia. Y pues no sé, más bien como que preguntaría, hay cosas como que me sacan de onda, que es la época, el desarrollo de la historia en esa época.
Sin embargo, también la historia me hizo recordar como mucho esta historia de Sor Juana con la duquesa, me parece. Y de pronto decía, como que se me traspapelaban ahí las historias. Y eso, o sea, lo único que sí que cuestiono un poco es como la temporalidad, el espacio en que es narrada la historia. Pero me gustó esta parte que es súper femenina la película. Y bueno, también ahí hay unas anécdotas, ¿no? En el Festival de Cannes con esta peli. No sé si por ahí tienen más dato. ¿No? Cuéntanos las anécdotas. ¿De qué iba para, iba para ganar? Bueno, ¿era la favorita? Ajá, y le dieron el premio a Polanski, ¿no? Ajá, sí. Y la actriz se levantó y dijo, chao, se fue, ¿no? Sí, o sea, como controversial, pues, y es controversial tanto como el hecho, el tema y la película de Polanski, ¿no? O sea, es como su anécdota como película es buena, o sea, es interesante. Eso, chicos. La semana pasada hablábamos del encierro con la del Castillo de la Pureza de Ripstein. Y aquí también creo que esta metáfora otra vez vuelve a estar implícita, ¿no? Vemos que la madre priva de la libertad a su hija. Entonces, a partir de que llega la pintora, de que le vuelve a ser libre, ¿no? Y es, creo que, a partir de este vínculo que ellas tienen, que se vuelven cercanas, ¿no? Y también hay esta libertad sexual, que yo creo que la directora, pues, lo muestra muy bien y también muestra, ¿no? Cómo era en ese entonces lo que estaba prohibido y las normas y prácticas que debían llevar en esa época, ¿no? Desde el amor, el trabajo, la orientación sexual, ¿no? Y pone muy, esta parte me parece muy interesante, que muestra que en ese entonces debían, el trabajo de los pintores, debían llevar el nombre del papá, ¿no? O de alguna figura masculina. Y también otra parte que me parece interesante es cuando borra el rostro del primer cuadro que pinta, ¿no? Hace unas semanas leí un libro de Rafael C. Sánchez, donde mencionaba que los mejores cuadros jamás han pintado al modelo exacto, ¿no? Por la simple razón que el artista no busca copiar, sino crear, ¿no? Y es aquí en la película lo vemos, de que la chica, la pintora, pues ha estado buscando el rostro y como no lo encuentra, pues copia lo que ve. Y al final hay un diálogo entre ellas dos donde le dice a la pintora que lo hizo más por ella, ¿no? Por su trabajo que por la otra chica. Aunado un poco a lo que han comentado, que coincido en cuanto a Octavia sobre la iluminación, la fotografía y lo que comenta Giovanna, que es como ultra femenina, creo que otro punto que sería, digamos, no tan positivo, es que siento que de repente quiere abordar varios temas que no termina por redondear. Uno de ellos siento que es el aborto, o sea, como que pues sí, lo ponen ahí, pero siento que nada más son pincelazos, ¿no? Esta idea de que las dos son como, no sé cómo decirlo, por ejemplo, ella, esta Eloís, viene, pues la tienen ahí, ¿no? En su casa para que la casen y no puede, no tiene esta libertad, ¿no? Y en la pintora pues expresa que tiene que ponerse otros nombres en sus pinturas o que no puede pintar hombres desnudos pues por las reglas sociales, ¿no? Que hay en ese momento. De cierta forma las dos son como privadas de su libertad, pero no terminan como por ahondar más en eso. Y después en el romance pues también, ¿no? O sea, creo que hay un punto clave o que divide la película, que es este momento cuando se van, están en la fogata y están como en este círculo de mujeres, que me parece una escena muy bonita. Y bueno, o sea, como que ya como que el romance siento que, no sé, esos como temas que siento que la directora quiere abordar sobre
sobre las mujeres y como en una onda muy feminista, como que siento que no los termina de, pues, de terminar. O sea, como que no los siento como redondos. Y ya, eso es lo extra que quería comentar. Yo en algún momento pensé que se iban a rebelar, ¿no? Y estaba esperando a que se rebelaran y como que lucharan por su amor. Y ya cuando Eloís se casó y todavía, bueno, pasan después del retrato que pues se supone es con su hija, yo así de, ah, no inventes, ¿no? Pero pues aparte todavía en el retrato aparece la hoja marcada donde le dibujó, ¿no? Entonces es como de, ¿qué? Pero me parece que eso le daba, todo esto que acaba de decir Susy y Diana, a mí me parece que desde otro punto de vista me parece que le da como mucha validez al discurso. O sea, el aborto, verlo así tan natural, decía Octavio, hay unos niños ahí, pues así de repente son las mujeres que practican este tipo de abortos, ¿no? Ahí tienen a los chamacos y ellas están para cumplir esta labor. Y me parece que, o sea, es muy natural, o sea, la vista, o sea, lo que trata de presentarnos ahí, esta visión, vamos a llamarlo feminista, puesta en la película, es eso. O sea, estas cosas nos pasan a las mujeres y nos pasan así, y nos pasan de esta manera como muy natural. O sea, me parece que por ahí va el discurso. O sea, eso del aborto a mí me parecía muy curioso, porque cuando lo hacen que se cuelgue, cuando lo hacen correr, o sea, solo eso se le puede ocurrir a las mujeres. O sea, realmente solo usted, en esa época es lo que me imagino que hacían las chicas, o no sé. O sea, por eso se me hace muy natural. O sea, yo de repente veía, a mí me causaba un poco de risa porque decía, ¿cómo puede pasar esto? Pero pues me parece que por ahí va la postura. O sea, creo que la película no busca denunciar, sino más bien busca mostrar cómo era una situación, una realidad en una época determinada. Es decir, esta chica, su amor era prohibido porque pues estaba prohibido las relaciones entre hombres y entre mujeres del mismo sexo, ¿no? Entonces, el arte también nos lo muestran como, o sea, ya lo dijo Santiago, siempre tienen que ser firmados por hombres, pero hay algo muy interesante, o sea, esta visión de los artistas que en esta época solo se pintaban, no sé, como sin rostro y esto, porque era como acceder a lo divino, aquí pues ya no lo vuelve como a la par, ¿no? Esta mujer está al alcance de la otra. Y aparte es interesante también la protagonista de las clases altas son como muy rubias y el pueblo sigue siendo moreno, o sea, también nos muestran como este tipo de clases en las mujeres, ¿no? O sea, me parece que la película tiene ahí como muchas cosas muy redondas que a mí me gustó, o sea, no sé si esta visión feminista realmente sea así, la de todas las directoras que hagan películas. O sea, yo pienso que hay películas buenas y malas, pero bueno, vamos a darle que hay un toque feminista puesto en el montaje o en cómo se construyen las escenas. No lo sé, tendría que ver yo mucho más de este cine, por eso agradezco, porque estuve viendo que esta chica tiene otro tipo de películas que también hablan de como más de la actualidad, no tanto una película de época, sino más actuales, y nos tocan estos problemas. Habría que ver qué cosas plasma ella en esas pelis, ¿no? O sea, a mí me parece que la ambientación es perfecta, o sea, para los años, el vestuario y todo esto, si te crees que estás en esa época, ¿no? Y esta cosa del amor de dejar ir, que ya hemos tratado también en otras películas, pues está súper chido. O sea, pues ella entendió que no podían estar por la cuestión de la época, de cómo la sociedad tenía en esos momentos, y pues dejar ir un amor pues también está padre, ¿no? Y después reencontrarlo en los cuadros o en esta cuestión de, creo que la pieza que tocan al final de la peli es la misma que ella le estaba enseñando a tocar, ¿no? Entonces me parece como muy redondo, muy bonito todo eso. Entonces, pues, o sea, a mí la película me gustó, tiene como sus cositas en cuestión de ritmos, pero en general está bastante bien la propuesta. Ajá, creo que más bien me expresé mal. O sea, lo que quería decir era como que a mí me faltó ver más de eso porque me estaba gustando lo que veía. Pero sí, coincido totalmente contigo, Huguito. Y al final también la historia está, cuando están en la mesa, están las tres chicas que cuentan la historia de Orfeo y de Eurídice, ¿no? Eurídice, sí. Y al final es lo que sucede, ¿no? Que ella se va y voltea para verla porque dice que es un momento muy poético, ¿no? Para captar ese instante. Exacto. Y lo único momento donde hay hombres es en esta galería, ¿no? Donde ella ve el cuadro este, ¿no? Que ahí, bueno, tiene... ahí le dice que ella lo hizo, ¿no? Que está firmado con nombre de su papá, pero ella lo hizo. Entonces ahí se empodera al decir yo lo hice, ¿no? En una época donde estaba prohibidísimo eso, ¿no? Entonces me parece que, o sea, por eso tiene estos como estos apuntes políticamente correctos de la directora, ¿no? De su postura
ideológica. Entonces, pues por ahí va. No sé, no sé por qué Eric nos abandonó, pero bueno, alguien más, o ya nos vamos. Bueno, lo tomaré como un ya vámonos. No. Véanla, está muy padre. y la directora tiene otras cosas como más recientes, ¿no? ¿Por qué te fuiste a una de época y no a lo más reciente, Susi? Ah, lo que pasa es que como estaba en cartelera, creo que es una película que incluso estaba desde antes de la pandemia. Entonces, sí. Pues dije, no, pues ha de estar buena, ¿no? Si ya llevaba un rato en cartelera antes de la pandemia y la volvieron a poner después de la pandemia, pues me pareció que a lo mejor había por ahí alguien que ya la había visto y que hubiera estado interesado en hablar sobre esta peli. Pero es, o sea, es la primera película que veo de esta directora. Y fíjate qué coincidencia, porque estaba viendo que hubo un festival, no sé si aquí en alguna parte de la Ciudad de México, y las dos cosas que recomendaron, o sea, el documental y esta peli, en este festival de género, pues recomendaron las dos películas, es decir, son como propuestas ahí de género que uno debería estar viendo en estos festivales, me parece. Me parece que coincide súper bien las dos pelis, interesante la coincidencia. Sí. Y otra cosa, esto de que mejor guión, o sea, ¿ustedes estarían de acuerdo en que es mejor guión que Parásitos? Independientemente de los, porque creo que por ahí compitieron y se armó también el debate que porque eran mujeres y por esta cuestión siempre que va más allá de repente, ¿no? Que por qué se las dieron, por ser mujeres, ya saben, no sé, de repente. No, creo que tiene que ver con... Yo se le quitaría el género, o sea, y pondría neutro, y yo creo que no, o sea, se la lleva Parásitos como mejor guión. Va, pues, creo que cerramos con ese comentario. Quien nos esté viendo, que nos cuente sus conclusiones. Y Eric, ¿por qué se nos fue? ¿Dónde está nuestro operador del streaming? ¿Qué hacemos sin Eric? Se fue al baño. Eric. Ya corta. El baño. Aquí estoy, dice. Bueno, pues. Pues dinos si ya salimos o no, o cuánto queda. No, eso lo dice Susi, lo decide Susi. Yo nada más sigo las órdenes. Pues más bien que te están preguntando indirectamente si quieres participar o no. Ah, no lo había ver. No sé de qué estás hablando. Bueno. Vámonos, Susi. Pues ve la de tarea. Vale, pues les recuerdo que nos pueden seguir RCinética en Instagram y Twitter, Cinética en YouTube, y recomiéndenos películas para que podamos verlas, coméntenos, si ya vieron esta peli, cuéntenos si les gusta más que Parásitos, si merece, qué premio merecería, si Polanski, si no, si se iban, si no se iban, todo, coméntenoslo, denle me gusta, compartan, y nos vemos la siguiente semana con dos nuevas películas. Adiós. Bye. Y si hay visiones feministas y machistas en el cine.